Bueno, eso fue algo, ¿eh? Algo muy genial de ver. Por fin golpearon a ese Rafe y por fin golpearon a esa Nadine, porque ya me daba bronca el cruzarme con ella. Aunque después ella es protagonista junto con Chloe Fraser. Veamos qué nos tienes preparado, Capitán Avery. El final de un ladrón. ¡Oh! Perfecto. El gran final, chicos. Estamos cerca de terminar con esto. O sea que se viene la lucha final. Ay, no. Ajá. ¿Hay algún tesorito oculto antes de irme? ¿Algún brillantez? ¿No? Wow. Uy, la pucha. No. No. Qué enfermo ese pirata de porquería, de verdad. Ahora ya no lo admiro. Me da bronca. Upa. Shoreline. Okay. Ajá. Un barco pirata. ¿Cómo avanzar por un barco pirata? Diablos. Ah, por acá arriba. Okay, cuidado. Este Sam. Vaya, mira eso. Ahí está tu tesoro. Tremendo. Santo cielo. Valió la pena. No. Porque siempre se tiene que explotar o hundir donde se encuentra el tesoro final. Siempre, siempre. No. Qué terrible. Más vale que se lleven a algo estos chabones. De verdad que en los tres juegos, si Nate no se hizo rico, en el cuarto tiene que ser. Sam. Sam. Hey, Nate. ¿Dónde está Sam? Oh, está allí. ¿Sam? Tranquilo, está vivo. Este idiota casi hace que nos maten. Me lo llevaré de aquí. No, no lo harás. Rafe, quédate con el tesoro. Déjame salvar a mi hermano. Después de todo lo que hizo. Cuánta nobleza. Pero no. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Eso quieres? No es lo que dije. ¿Tú qué opinas, Nadine? Es bueno verte en acción. Sé buena y quítale a Nate el arma. Entrégamela. ¿Crees que puedes confiar en él? ¿Ah? No es tu problema. Dime, ¿por qué esta instigación? ¡Nate! Nadine y yo somos socios. No traiciono a mis socios. Muévete. Aunque tú y tu hermano, desde el principio, se aprovecharon de mi generosidad. Trataste de dejarme afuera y es hora de que aprendas. ¿Qué estás haciendo? Ahora dame tu arma. ¿Nadine? No voy a repetirlo. Estás cometiendo una gran estupidez. Mira allí. Nadine, ya basta de bromas. ¡Dios! Dije, mira. Bien, son solo un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé mucho de historia como ustedes, pero creo saber bien quiénes son esos dos. Bien, dínoslo. Son Avery y Tew. Se mataron entre sí. Bien por ellos. ¿Cuál es el punto? Quienes se obsesionan con el tesoro reciben su merecido. ¿Y qué? ¿Los dejarás morir aquí?
No, solo me marcho. Si mueren o no, no me importa. ¿Nadine? Espera. Hasta nunca, Rey. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Oh! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Rey! ¡Se marchó! ¡Dame una mano y todos saldremos de aquí! No, eso no funcionará. Ayúdame con Sam y te ayudaré a abrir la puerta. No, no podré disfrutar ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran. Está bien. Solo cálmate. Practicarás esgrima cuando salgamos. ¡Nate! ¡Ya cállate! Ah, pero no, obsesión tremenda. Es una locura incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Cuidado. Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Cielos! Nathan Drake. ¡Diablos! Encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. Por favor. ¡Vamos, Rey! ¡Basta! Nathan Drake es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. Rey, vamos. Entiendo, no te agrado mucho, pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate. No tienes nada. No eres nada. ¡Dame la espada! ¡Dame la otra espada! Que no te metieras conmigo. ¡Por favor! Ok. A su izquierda, a mi derecha. ¡Ah! ¡Diablos! Espera. ¡Toma! ¡No! Y no dejaré que un par de ladrones de segunda, un viejo senil y una periodista sin futuro me arrebaten la gloria. De eso se trata entonces. Eso. Te importa mucho ese grupo de perdedores. Te aseguraré de que se unan a ti. Guardia, imbécil. Así se habla. Okay. ¿Sabes cómo pelear con espada? Sí. Te atravieso con el extremo filoso. Oh, esto será. Ok. ¡Vamos, Nate! ¡Tienes un corte ahí, Nate! ¡Ah! ¡Toma! ¡No te muevas! ¡Ah! Vamos, deja de prolongar un instante. ¡Se me cansa! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Espía! ¡Vamos! ¡Ahora sí estamos progresando! ¿Qué diablos te pasa? Esto dolerá un poco. Okay. Ahí. Vamos, leyenda. Oh. ¡Vamos, Nate! ¡Toma! ¡Ah!
¡Vamos, Nate! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eso! Ese es el Nate, Andrei, el que tanto escuché hablar. Está bien, está bien. Se acabó. Me llevo a mi hermano y nos marchamos. Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo. Me atrapaste. ¿Sabes qué, Nate? Debajo de esa fachada bravucona solo eres un triste muchachito. Con ilusiones de grandeza. Que no sabe ni mierda de esgrima. Hasta nunca, Nathan Drake. ¡Nathan! No sabes cómo rendirte, ¿verdad? ¡Eso es bueno! ¡No me lo hagas fácil! Tuve todo servido en una maldita bandeja de plata. ¡Todo! ¡Exacto! Me gané esto. Todo esto. ¿Quieres el tesoro, Rafe? Es todo tuyo. ¡Excelente! ¡Eres un maldito loco de remate! ¡Mira quién habla! ¡Vamos! Aquí.
¿Tienes todo? Sí, eso creo. Y si me olvidé de algo, lo puedes vender. ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días, quisiera un avión con bebidas y quizá asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo sé. Y no más llamadas a la noche para una última vez. Prometido. Gracias, Ali. Cuídate, chico. No desaparezcas. Cuando vengas de visita, invitaré la cerveza. Lo voy a recordar. Y el conejo escapó igual, dejando pequeñas sorpresitas por toda la cama del director. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le estás contando? Solo hablaba de tu etapa de mago. Ay, te odio. ¿Cómo te hacías llamar? Anda, dile. Nate el Grande. No te rías, es muy lógico. En su defensa, él era bastante bueno. Escucha, Sam, fue toda una experiencia conocerte. ¿Un apretón? Bueno. Venga, un abrazo, hermana. Cuida este cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré. Hey, voy enseguida. Sí. Me agrada. Dios la ampare, pero parece que te ama. Ya lo sé. Oye, la oferta sigue en pie. Te lo agradezco, pero no. Sí, pero si sientes que molestas, es no que es así, no ya hablamos. No es por eso, no es por eso. Es un poco por eso, sí. Pero es solo que pensé que al hallar el tesoro iba a estar satisfecho. Y en cambio, tengo una rara sensación de Vacío. Sí. Sí, pero bueno, por más emociones que sea la aventura, al final siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que elegir qué te quedarás para ti y qué dejarás ir. Bueno, creo que aún no llegué a eso. Además, conociste más ciudades antiguas que yo y no puedo permitir eso. Ah, dejé un par para ti. Bueno, gracias. Oh, es nuestro auto. Sí. Sam, llegamos lejos. Así es, hermanito. Ven aquí. Oye, no hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí, vamos. ¿Tienes fuego? Sí. Oye, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me metieran en esto, estaba trabajando en diversos negocios. ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí, bastante. Pues sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión que sería perfecta para ese trabajo. No lo sé. ¿Es confiable? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo oseó un marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servirá. Vamos. ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte. Hey, buen día. Sí que lo es. Sí que lo es. Bien, te escucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor. Estoy a punto de vender la Jameson Marine. No te creo. Sí. Wow, eso. Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no, pero sé que va a concretarse. Regatearon bastante, pero creo que al final llegamos a un acuerdo de mutuo beneficio. Bueno, eso es genial. Sí.
¿Te quedarás aquí? No. Aprovecharé para relajarme, estar con la familia, ir a pescar cuando pueda. Bien por ti. ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú. ¿Qué? No, vamos, en serio. Oh, es en serio. Espera, ¿Jameson? ¡Ey, espera, no te vayas! ¡Ey! Buenos días. ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo. Ya le di las llaves a tu esposo. Perfecto. ¿Esto es en serio? Nate, debes saber que esta es una muy buena inversión. Haz lo correcto. Avísame cuando termines. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Tú comprarás la Jameson Marine? Nosotros vamos a comprarla. Oh, bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia y pensé que sería ideal para nosotros. No, cariño, escucha. Casi no pudimos salir vivos de Libertalia. Sí. ¿Y ahora a un trabajo ilegal? ¿Sabes a dónde lleva eso? ¿Quién dijo que era ilegal? Mira. Llegó esta mañana. ¿Es legítimo? Sí. Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia. Fue genial, no tuve que sobornar a nadie. Bien, qué bueno, porque todavía no sé cómo haremos para pagar todo esto. Dame. Extiende la mano. ¿Qué? Extiende la mano. ¡Vamos! ¡Santo cielo! Sí. ¿Dónde la conseguiste? Del bolsillo de mi abrigo. Junto con un montón más. ¿Un montón? Sam. Es bastante hábil. Sí. Aunque gran parte lo invertiremos en nuestro emprendimiento, junto con el nuevo equipo de cámara. ¿Equipo de cámara? Sí. Se me ocurrió que al sacar el cargamento del agua podríamos contratar a un equipo, filmar todo y resucitar mi viejo programa. ¿Y qué pasó con la idea de vivir una vida normal? Creo que al intentar llevar una vida normal terminamos exagerando. Escucha. Cuando estuve en esa isla, yo extrañaba la aventura. A nosotros. Y ahora podemos hacer lo que nos apasiona. Pero de ahora en más trabajaremos estrictamente de manera legal, ¿sí? Y yo me encargaré de la filmación con mi nueva y costosa cámara. Wow. Ya lo tenías todo planeado, ¿no? Más o menos. Pero escucha, si no quieres, cancelaré toda la operación. ¿Qué? Oh, no. No quisiera ser el tipo que arruine la jubilación temprana de Jameson. Eso sería cruel. Cierto. No va a ser fácil. Todo lo que cuesta vale. ¿Y qué dices, Nathan Drake? Sí, ¿por qué no? Pero yo no me voy a encargar del papeleo. Yo no puedo hacerlo. Voy a estar muy ocupada con la cámara. Y yo estaré muy ocupado con el buceo. Muy bien. Entonces, nos turnamos. Sí. O podemos apostar. ¿En serio? Sí, estuve practicando. Estoy mejorando. No, mi coordinación mejoró bastante. No. ¿En serio?
No puedo hacerte eso de nuevo. ¿No quieres apostar? Por supuesto que no. Del 1 al 10, ¿qué tanto miedo tienes de apostar? Como un 3. Sí, claro. Bueno, súbelo a 11, porque voy a ir por ti. ¿Oh, sí? Sí. Oh, Dios. Eso es. Bien. ¿Está bien? Trato hecho. Y aquí vamos de vuelta con Crash. El gran epílogo, perfecto. Qué mejor, chicos. Qué aventura hemos vivido. Literalmente, junto con Nathan Drake, Elena Drake, Sully y Sam Drake. Excelente, qué genial. Volver a jugar a Crash 1 de parte de Naughty Dog. Aunque se quedaron medio cortos, ¿eh? ¿Qué pasó con el código original? Está como medio chafita este. Es medio chafita. Uy. Vamos. Yo puedo hacerlo. Qué mejor final. Eso. Excelente. Cuidado con los saltos en estas plataformas. Que por alguna razón están más difíciles que en el juego original, ¿eh? Vamos. Eso. No hay ningún logro relacionado con Crash. Eso es lo que también me llama la atención. Ahí, salta. Claro, ahí está el problema de antes. Cuando lo jugamos por primera vez. ¡Eso! ¡Excelente! Y de nuevo no llegamos a la meta. ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Dónde están? Bueno, puedo epílogo entender quién es ella. ¡Wow! Parece que se mudaron a una isla, ¿eh? ¡Qué genial! No me digas que esta chica con la tremenda isla donde vive, la playa. Ajá. Ok. Ya. Wow. Qué genial. Ajá. The Nameless City. La ciudad sin nombre. Debería ordenar esto. Oh. Más tarde. Sí, de verdad que sí. Está medio desordenado, ¿eh? Mamá. Papá. ¿Alguien? Ajá. Estamos más que claro. Eso se ve hermoso. Ah. Ahí está. Ah, qué bonito. Qué buen epílogo. Lo siento, Sally. Wow, Sam se ve tan joven. Ah. Wow. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ok. De verdad que ha pasado bastante tiempo, parece. ¿15 años, por lo menos? No, 11. Tiene pinta de 13. 13 años, mínimo. Wow. Está... Sí, el perrito. ¿Cómo se llama? Creo que nos abandonaron. Ok. Qué lindo. Yo tengo una perrita, se llama Nala. Wow, creo que la han visto. Ajá. Le pediría a mamá que me la preste de nuevo. Excelente. Ajá. A ver qué tienes. No, por favor, no más copyright. Por favor, no.
¡Oh, no! ¡Es la misma canción! Sí, 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 sí. No, 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 no. Ni a palos, ni a palos. ¿Saben que por 3 segundos te pueden clavar copyright? ¡Qué desgracia, Dios santo! Ok. Estamos... Deberíamos organizar una fiesta aquí. No se enterarían. Otro baño. Wow, ¿cuántos baños necesita una persona? Una familia. Ajá. Muy bien. ¿Pero solo esta vez? Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Pero esto es lo último por hoy. ¿Sí? No, ya está. Basta. Basta. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Wow. Sé que anduvieron mucho de viaje. Demasiado. Ok. ¿Qué podemos elegir? Aquí esa fruta vamos. No tiene textura. Ajá. ¿Ese es Soli? Soli 2. Ah, claro, le dijo que le podía poner el nombre del perro. Ok. Víctor se llama el perro, claro. Seguramente. Estamos sentados en un pequeño café. Sally vendrán de visita. Oh, genial. En un pequeño café, en medio de una calle transitada en La Habana, bebiendo lo que debe ser el mejor expreso que probé en mi vida. Sin trabajo, ni nadie que nos persiga. El retiro es extraño. Bueno, pero extraño. Sam dice, dile que llene el refrigerador con cervezas menos horribles antes de que lleguemos. Sus palabras no son las mías. Sam también me recuerda que perdiste la apuesta contra nosotros dos. Llevo 12 meses sin fumar y estoy en Cuba por todos los cielos. Así, así de bien me estoy portando. Bueno, envíale saludos a las chicas. Dile a Casey que prepare el tablero de Backmount. De Backmount, sí. Quiero la revancha. Tengo muchas ganas de verlos a todos en unas semanas. Tu amigo, Víctor. Ah, genial. Ahí está. Mira estos dos. ¡Oh, está más viejo! ¡No! ¡Cada día más cerca de la muerte, Víctor! ¡No, no me lo maten jamás a Soli! Ok. ¡Hey! Ok. Y allí va. ¡No! Hermano, mira lo que es eso. Mi vida por vivir ahí. Ok, espera. Taj Mahal, aquí voy. Solo unas semanas más. Oh. Genial. Como Nate cuando quería ir de niño. Genial. El día perfecto. Lo único que falta es el resto de la tripulación. Wow, qué increíble. Está bellísimo. ¿El auto está aquí? Tal vez fueron raptados por seres interdimensionales. O tal vez solo fueron a la tienda. ¿Hay una tienda en este lugar? No, hermano, yo de verdad que quiero... Yo creo que sí me merezco vivir en un lugar así. En algún punto de mi vida. Y creo que lo voy a conseguir. Lo voy a lograr. Wow. Tienen de todo, No hay por qué preocuparse de nada. Ajá. ¿Y este lugar? Tampoco están aquí. Bien, supongo que esperaré. Redujiste bastante el área de búsqueda. Ok. El perrito me quedó afuera. Ajá. Wow. ¿Qué es esto? Lo resolviste. Jade.
limpio está esto. Perfecto. Siguieron con sus aventuras, ¿eh? Dentro de todo. Ahí está. ¡Vamos, campeón, Argentina! Lo siento, no puedo contenerme. Ok. Qué tonto. Oh. Dejó sus llaves. Dejó sus llaves. Ok. Supongo que acá se encuentran todos los documentos de sus aventuras, ¿verdad? Ah, qué bonito. ¡No, Víctor! ¡Cada vez más viejo! ¿Cuántos años tiene? Bueno. No lo puedo creer. En verdad no lo puedo creer. Wow. Lo sabía. Wow, linda funda de pistola, papá. Claro, ella no sabe todo. Algo terrorífico. Muy genial. Esta es de la primera aventura. La cuarta. ¿Qué es esto? Ajá. Un doblón español, ¿pero de dónde? Esto es de la tercera. ¿Qué más? Eso. La cuarta. Se parece al sello de Avery. Espera, ¿es el sello de Avery? Segunda. ¿De dónde es esto? Hola. Wow. Oh, por Dios. Oh. Henry Avery. El atraco del Gunsway. Espera, ¿fueron a buscar el tesoro de Avery? Wow, escribió toda la historia. Ok. Hice un poco más de investigación. La carta de Burns menciona la torre más alta. Genial, lo escribió todo. No puede ser. ¿Ese es papá? Excelente. Sic Parvis Magna. Sir Francis Drake. ¿Qué es esto? Encontré esto en mi vieja cámara. Supuse que te gustaría tenerla. Oh. Dios. ¡Ay, no! ¡Diablos! ¡Hey! ¡Ahí estás! ¡Hey! Te buscábamos. ¿Qué haces aquí? Los estaba buscando. Vamos, ya cargamos el bote. Está listo. Genial. Los alcanzaré en un minuto. ¿Por qué? Solo necesito, ¿qué pasa, Casi? Bien. No se enojen.
dije que no se enojen. Ya ves. ¿Y qué es lo que viste? Casi nada. Bueno, excepto esa foto de ustedes y Sally. Con algo que parece un tesoro español. Y una escopeta. Sí. ¿Sabías que esto iba a pasar? Tal vez deberíamos decirle. Todavía no está lista. ¿Lista esa estúpida montaña de cosas? El vocabulario. Sí, el vocabulario. Lo siento. Pero tiene literalmente esqueletos en el armario. O al menos una calavera plateada. No estoy listo para esto. En serio. Nate, es tiempo de hablar. Sí, creo que es momento. Esperen, ¿a qué charla se están refiriendo? Es solo una niña. Es más grande que tú y Sam cuando empezaron eso todo esto. Eso es diferente, y lo sabes. Escuchen, si estuvieron involucrados en cosas turbias, está bien. No. Pero soy lo bastante grande para saberlo, ¿cierto? Bastante grande. ¿Qué edad tienes? Gracioso. ¿Mamá? Muy bien. Bien, veamos. Mi historia comienza cuando un tipo me llama para darme la primicia de un hallazgo histórico. Sonaba como todo un farsante. Sí, un apuesto farsante. No, aún no lo conocía. Ah, ella lo sabía. Así que el farsante dice, si financias el viaje, te daré el ataúd de Sir Francis Drake. Y, por cierto, cumplí con mi palabra. Sí, cumpliste con entregarnos a unos piratas indonesios. Ah, vamos, sabes que no tuve nada que Esperen, ver con eso. Esperen, chicos, pausa. Dicen que fueron atacados por piratas. Luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake, ¿correcto? Sí, sí, básicamente, así es, sí. ¡Pura basura! El vocabulario. Patrañas. Mejor. Muy bien, sigan con la historia. ¿Saben qué? Está soleado. El bote está listo, el viento es agradable. ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua. Vamos. Pero, espera, ¿qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho, él no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado. La ciudad de oro. Ah, eso dice la leyenda. Era solo una estatua. Una estatua maldita. No te creo, ¿en serio? Sí, en serio. Luego regreso a ese tema. Verás, el mapa nos llevó hasta la selva amazónica. ¡Naughty Dog! Bruce Straley y Neil Druckmann nos trajeron este pedazo de juego, chicos. Gracias por haber visto conmigo. Gracias PlayStation por haberme otorgado la oportunidad de jugar este juegazo en mi canal. Sin dudas, el final de un ladrón. No sin dejar el espíritu aventurero. Nate ahora hace todo legal. Vive como pocas personas podrían vivir. Tiene una hija, una familia maravillosa, a su hermano, a su mejor amigo, todo. Pero, ¿quién sabe en el futuro si se acerca otra aventura, verdad? Pues, que venga nomás. La aventura nos llama. Muchas gracias por haber jugado conmigo Uncharted 4, el fin de un ladrón.